How are you, Marlene? Hello, Gisela. Hello, Xiomara. How are you? Do you hear me? Yes. Hello, good evening. Good evening. Eso, al fin me contestó. Ok. I'm gonna share. Miren, no les pongo el video aquí porque me van a linchar por los copyrights, los derechos de autor. Pero les voy a mandar un par de cancioncitas para que les pongan ahí con lyrics y aprendan más inglés. ¿Les parece? The best band ever. La mejor banda para mi gusto es Metallica. Right, Metallica, Metallica, Metallica. So I'm gonna share it with you. Es que se los prometí al otro grupo, así que se los voy a mandar también a ustedes. Ahí va. Remember, guys, me estaban preguntando, ¿cómo puedo aprender más inglés? ¿Verdad? Así, bueno, en el grupo anterior me dijeron lo mismo. Y yo les digo, bueno, hay que escuchar música en inglés, uno. Dos, vean películas, series, lo que sea en inglés. Y la primera vez que la vean, no le pongan subtítulos, ni los captions. Es como, ¿cómo es el captions? Subtítulos es en español, ¿verdad? Entonces, los captions, bueno, le ponen subtítulos, pero igual en inglés, ¿ok? La segunda vez, la tercera vez, si usted ya se lo pudo, perfecto. Y si no, ahí se los mando. Y si no, la tercera vez, tradúzcalo. Eso les va a ayudar un montón. Canciones, videos, películas, whatever. Teacher, tendré la cámara apagada. No, pero Carla, allí no entiendo. I don't understand Spanish. I will have, miren, el futuro. I will have the camera off. Because I am working, estoy trabajando, I'm working. Thank you for your comprehension. All right, okay. Anderson, el último día y me van a dejar ahí todo. Bueno, ya Carla ya me dijo. Anderson, are you working today? Good evening, teacher. Get Are me you a second, working? please. Perdón, ¿cómo se dice, profesor? No, today is my day off. Give me a second. No es t-shirt, ¿qué es una t-shirt? Ajá, teacher, vea, teacher. Tampoco es escoger, no es shoes, no es zapato, es choose, ¿verdad? Esos son los sonidos que necesitamos hacer un poquito más fuertes. ¿Ok? Sad but true. I really appreciate that. Es que ya me despedí de mi grupo, chicos. Hoy me siento triste. Today I feel very sad. Teacher. Ahí me están escribiendo. Ya hasta en un grupo me escribieron ahí. Ok, guys. Bueno, si ustedes quieren, ahí me agregan en los grupos, pero pues sí, no lo voy a contestar todo el tiempo, así, ¿verdad? Rápido. Pero igual, si ustedes quieren, con gusto, ahí vamos a estar. Ok, let's finish this porque se me va a ir el tiempo y mucho bla, bla, bla. All right. So, we're gonna continue. Gonna continue with the. We did this already because let's continue.
Much and many, okay? Remember, much is for uncountable nouns and many is for countable. Yeah, thank you. All right, our house is. Ay, por cierto, ayer se me desconectaron algunos porque yo les dije, váyanse ya porque ya me dieron sus ejemplos. Pero la persona que no está conectada, person who's not connected, eso quería explicarle, ¿verdad?, cuándo ocupar estas comparaciones. Pero igual, démosle. Number one, guys, our house. Vamos, Marlene. Después Xiomara y después Gisela, porque generalmente son los que participan. Carla solo está de oyente. Así que uno cada uno, ¿ok? Marlene. Can you hear me, teacher? Yes, yes. Okay. The first one is, wait a second. Oh. As many windows as. My apartment doesn't have as many windows as my old one. Okay. ¿Pueden contar las ventanas? Of course, right? Number two, Xiomara. Our house is as convenient as your apartment. Okay. Perdón, ¿a dónde íbamos? As convenient as an apartment. All right, number three, help me, Gisela. Modern apartments often don't have as much space as older ones. All right, thank you. Ahí estamos. We are done with that. Let's continue with expressing wishes. How do you express wishes? Con would, ¿verdad? Me gustaría, I would like, tendría, I would have, sería, I would be, siempre después de would, con un verbo infinitivo. Instructions, Anderson. Instruction, complete the sentence using I wish. Sentences. Sentences. Complete the sentences using I wish. Ah, oh, quisiera. Eso es I wish. I wish I would. Quisiera hacer. I wish I would be. I wish I would have. Quisiera tener. I wish I would have. So, tell me number one, Hector, please. Sí, teacher, good evening. Good evening, my friend. I don't like my new job. Lie es mentir. Lie. Okay. I don't like. Ajá, like. My new job. I don't like my new job. I wish. I wish it was more fun. Vaya, vamos a seleccionar y vamos a ver si estamos correctos. Ok, guys, cuando hablamos de cosas como unreal situations, ¿qué ocupábamos? ¿Se acuerdan? Do you remember? Where? Excellent, Héctor, ok. Where, para todas las situaciones, ay, que quisiera que esto fuera diferente, ocupamos where. Was, yo sé que se ocupa para las terceras personas y para el yo, pero en situaciones irreales siempre we use where, right? Don't forget that. Number two, Rebecca, how are you? Hi, teacher, do you hear me?
Good evening. Nice to see you. I thought you were gonna you were working and you wouldn't connect today. I can't find my new cell phone. I wish I could find it. The second option. Could. Yes. Quisiera poderlo encontrar. Could find it. All right. Siempre el pasado, ¿se acuerdan? Right? Number three. Gisela. My boyfriend isn't in good shape. I wish he were in good shape. Ah, okay. Sexy body. Okay, the next number. Simple past versus present perfect. Instructions. Xiomara. Complete the conversation using the simple past or the present perfect tense. How do you pronounce this? Simple. 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 Como una O nada más. Simple. 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 Simple past. Siempre que vean esta terminación de LE, no es plebe, ¿eh? Sería O. Simple. Po. Po. O sea, como una OL, pero bien mínima, la L. ¿Ok? So, present perfect versus simple past. Letter A, can you help me, Anderson? Have you ever eaten Spanish food? Eaten, all right, eaten, eaten. Spanish food. Teacher, what is the different pronunciation eaten and eaten? Fíjense que eaten, como cuando se traga la T, es como los americanos hablan, como los gringos. Pero eaten se pronuncia, por ejemplo, los británicos lo pronuncian así. Por ejemplo, les puedo decir water. Solo por ponerles un ejemplo. Water. Ajá, vaya. Va. Oigamos water, como guaro, ¿ok? En inglés, americano. Water. Oígalo en inglés británico. Ta, ta, ta. Water, water, water. Ok, ahora veamos cuál era la pregunta. Eaten, ¿verdad? No, aquí no creo que me salga. Eaten. No sale. Eaten, 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 eaten. O sea, como que se traga la T. Y si no, pongamos Google Translator aquí. Aquí sí, cualquier palabra que pongan, les va a salir la pronunciación. Sorry, guys, yo estoy aprendiendo francés. Cualquiera de los dos. Así como le dije en inglés americano, es eaten, eaten, eaten. O sea, la T es casi muda. Pero los británicos sí pronuncian la T. Como le digo, water, tomato, potato, eaten. Si no, eaten, 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 eaten. All right, number two, Rebecca. Yes, I have. I went to a Spanish restaurant last week. All right, ahí está el simple past. Muy bien. Number three, Anderson.
Do you like it? First, second, or third? For me, first. Siempre que usamos did, el verbo no lo cambiamos, ¿verdad? ¿Cuándo se ocupa likes? Solo para afirmación, en presente. ¿Y cuándo se ocupa liked? Liked. Liked. Para el pasado, solo en forma afirmativa, ¿verdad? Solo en forma afirmativa. Ok. Number four. Can you read it, Marlene? Yes, it was delicious. Okay, thank you. Let's continue. Will and going to, what's the difference? Otra vez les pregunto, ay, aburre la teacher, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuándo puedo ocupar will y cuándo going to? Going to? Mm-hmm. When we are sure about something, we are planned. Exactly. When we have plans, right? And if we use will, it's because we are not 100% sure. Okay. Instructions. Read for me, Hector. Iván. Yes, sir. Complete the conversation. Use by going to or will. Conversation? No. Conversation. Conversation. All right. Conversations. Okay. Okay. Tell me, number one. What are you going to... What are you going to do after class today? Okay. Estructura, verbo to be y el going to, ¿verdad? El sujeto, aquí está. What about number number two? I am definitely going to watch a movie with a friend. With a friend. Number three. Guys, perdónenme, pero sí estoy un poquito con un dolor de cabeza bastante fuerte, así que no crean que es porque... No es por ustedes, ¿ok? Es por my headache. It's because of my headache. Number three. When are they going to take their vacation? Repeat this word. When are they going to take their vacation? Very good, there. Thank you. Number four, help me, Xiomara. I think mm-hmm. they will go on a cruise in June or July. Mm-hmm. I think they... Ah, ¿verdad? Ayer dijimos, I think, I guess, I suppose, I maybe, yeah, probably, possibly. Okay. On a cruising. Okay, number. Ah, ya no hay más. There is teacher. No me equivoqué, ¿verdad? Sería esta. Yes. Hello. Can you hear me, teacher? Yes, yes, yes. Yes, Marlene. Es que se me mueve el cosito. Sorry. And do you have question? Ah, no. Solo quería saber si le escuchaban. Okay. And then... De verdad que esta sección sí que en 2 días la terminábamos, ¿verdad, guys?
Súper fácil. Pero hoy sí vamos a ver el negativo y el will y el going to. ¿Okay? Reading and comprehension. Y también vamos a leer. Okay, Marlene, now we can hear you. Don't worry. You're fine. Aquí está. Esta creo que es. Paula. Vamos a leer entonces, guys. Please help me. Comenzamos Marlene, Xiomara, Gisela, Rebeca, Anderson y Héctor, ¿ok? Ahí los voy a parar y les voy a decir continue, así que pongan atención, pay attention, all right? Go. Marlene, please, start. Okay, can you hear me? Yes. Ah, thank you. Hi, Paula. Greetings from Bangkok. Fernando and I are having a really good time. It's a great city for shopping. Yesterday, we went to a huge weekend market. It was full of really interesting things to buy, especially clothes, and the prices are great. Things here are not nearly as expensive as they are at home. Of course, Fernando tells me I'm spending too much money, but you know him. He never buys anything. Good job, Marlene. Super nice pronunciation. All right. Super good. Thank you. All right. Excellent. All right. Let's continue, Xiomara, with the second paragraph, okay? Okay. Have you ever eaten that Thai food? It's delicious. We just had a wonderful dinner in one of the restaurants on the river. Fernando ordered green curry and rice, and I had my favorite dish, mee krob, Okay, crispy. favorite, favorite. Favorite. Quítale la O, favorite. Favorite. Favorite dish, micro crispy noodles with shrimp and chicken. Noodles. Mira la L otra vez como O. Noodles. Noodles. O, noodles. Noodles with shrimp and chicken. For dessert, we had fried bananas. Everything was so good. It was also fun to watch the boats pass by. All right, thank you. Let's continue, Gisela. Ya los demás lo van a hacer otra vez, don't worry. ¿Okay? Ya lo hicieron Marlene y Xiomara, así que los tres paragraphs para Jonel, Anderson e Iván. ¿Ok? Go. Finish, Gisela. One thing. One thing I've do, pero, sorry, one thing I've I've. no, one thing I've noticed is that some restaurants make their curries less spicy for Foreigners. foreigners. Yesterday, I told our waiter, Waiter. this curry isn't not enough. Waiter. No water. Waiter, I told Llévala our ahí, ¿verdad? Waiter. waiter, this curry isn't hot enough for us. It's not hot enough. ¿Ve? No está lo suficientemente caliente. It's not hot enough for us. All right. Continue. He smiled and said, some He, ¿a dónde veo la E ahí? No, he smiled. he smiled and said, some Foreigners. foreigners don't like spice food. Spice, otra vez. Don't like Spicy. 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 Don't like Like spicy. spicy food. Okay. Then he brought us Brothers, another brothers, brothers, nos trajo, brothers. Then he brought us another curry that was much hotter. All right, finally. Time to stop. We're
Otra vez tú stop, Gisela. Again. Time to stop. Time to stop. All right. We're flying home tomorrow. So I'll see you soon, Rosa. All right. All right. Comencemos nuevamente, Rebecca, please. With the first paragraph. Se ve bien, súbalo. Ahorita. Wait a moment. Hi, Paula. Paula. Laura. Laura. Paula. Laura. Paula. You hear me? Yeah. Start all over. Greetings. Hi, Paula. Greetings from Bangkok. Fernando and I are having a really good time. It's a great city for shopping. Yesterday we went to a huge weekend market. It was full of really interesting things to buy, especially clothes, and their prices are great. Things are not really as expensive as they are at home. Of course, Fernando tells me I'm spending too much money, but you know him. He never buys anything. All right, thank you. Hector, the second paragraph, please. Okay. Have you ever eaten Thai food? ¿Alguna vez has comido este tipo de plato? Comida tailandesa, me imagino que es un Thai food. Alright. It's delicious. It's so have you ever eaten Sushi King? ¿Alguien conoce Sushi King? ¿No? 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 Recomendado, si le gusta el sushi. Super delicious. It's delicious. Have you ever been in Sushi King? It's delicious. Miren, ¿han estado alguna vez en Sushi King? Delicioso. Héctor, continue. Okay. We just had a wonderful dinner in one of the restaurants on the river. One of the restaurants? Resto. Oh, esa AU, siempre que vean una AU, es como O, restaurant. Restaurant. On the river, Fernando ordered green Otra curry. Vez. Ordered. Fernando ordered green curry and rice. And I had my favorite dish. No dije favorite, la O favorite dish. Meat, crab, crispy noodles. Noodles. With shrimp and chicken. For dessert, Shrimp and chicken. For dessert, we have fried bananas. Everything was so good. It was also fun to watch the boat pass by. Boats pass by. Good. All right. Continue and finish. Anderson. One thing I've noticed is that some restaurants make their curries less spicy for foreigners. Yesterday, I told our waiter this curry isn't hot enough. Less spicy. La S de una sola vez ahí. Less spicy. Okay, less spicy for foreigners. Yesterday, I told our waiter this curry isn't hot enough for us. He smiled
and said, "Some foreigners don't like spicy food." Then he brought us another curry that was much hotter. Hotter, all right? Time to stop. Time to stop. We're flying home tomorrow. So I see you soon, Rosa. Good, all right. Vamos a ver, la palabra que más les costó, lo dijeron casi como en español, pero se lo voy a poner aquí. Curry. 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 Yes, Malena? I have a question. Tell with me. With the word dessert. Dessert is a desierto y desert is a... El desierto es el desert. El desert es el desierto. Y es, no es solo el desert, el desierto. The desert. Desert. El otro es... Lleva como tilde en la primera E, ¿verdad? En la primera E. Y el otro es dessert. Ese es el postre. Dessert. El postre. Ok, thank you. Dessert. La lleva en la segunda, el stress lo lleva en la segunda sílaba y no se dice de, se dice dessert. 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 All right. Dessert. El otro es desert, desert, desert. Desert. Thank you. Muy bien, buena pregunta porque hasta a mí se me confundía. Yo, ay Dios mío, se me olvida que es desert o dessert, desert o dessert. Sí, súper buena pregunta, super nice question. Bye. Aunque escuchan a los británicos, dessert, se oye casi lo mismo, pero en inglés americano, desert. Desert, va al inicio. Si se fijan este apostrofecito que ven acá, es porque al inicio va la fuerza de voz, ¿verdad? Al inicio. El stress, ¿ok? Bye, y ya terminamos, así que ya terminamos, guys. Se pueden ir, mentira. I'm just kidding, guys. ¡Ey, Violeta! No, ¿nunca le ha dicho a usted, sus hijos, de chill, mamá, de chill? Sí, ¿verdad? Yes, sí. Si supiera lo que mi sobrino y mi hijo me, y mi hija me hacen. Y de repente, de chill, yo. Pero me agarran a molestarme, a decirme cosas y de chill, vea. Y yo, nah, no me gusta. Okay, so we already finished. Pero teníamos pendientes los... Vamos a hacer esto en negativo. Sorry, that is not the presentation. Hablábamos de las comparaciones, ¿sí? Y acá estaba, ¿verdad? ¿Cómo hacer comparaciones? ¡Ey! No es tan grande como la mía. It's not as big as mine. Okay, it's not as cheap as mine. It's not as expensive as mine. All right, as. All right, it's not big enough. ¿Se acuerdan que el enough va después del adjective? Adjective, muy bien. Okay, pero si va después de un nombre, si va con un nombre, va a ir entonces después. Perdón, sería antes, ¿verdad? Big enough, adjetivo, antes. Nombre, después. Enough space. Yo no tengo espacio suficiente. I don't have enough space. Enough space, all right? Ah, no es tan cómodo como el mío. Oh, your apartment or your hammock, la hamaca, is not as comfortable as mine. No es igual que la mía de cómoda. Okay? Let's see what else. En general, chicos, ya se los dije, ya estuve haciendo una búsqueda y justamente me dijeron lo mismo. Liquids, cualquier líquido, gas, metal,
Right, metal. Hey, no como el metal que les mandé de Metallica. El metal, metal, right? Oh, tampoco la música. Music. Okay, sonidos tampoco. ¿Qué más en general? Furniture, los muebles, ¿no? ¿Sí los contamos? People. Haciendo, por ejemplo, le ponemos quantifiers. O sea, como, ¿cómo les puedo decir? Quantifiers como que los podemos cuantificar, pero ya con one cup, a spoon, una cuchara, una taza, a glass, an ounce, como una onza, a liter, un litro, a bottle, botella. Ahí sí se puede cuantificar. Ahí podemos decir que los nombres son contables, ¿sí? Pero con quantifiers, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso o no? El hielo, tampoco, no digo an ice, digo a piece of ice or a cube of ice, el cubito de hielo, ¿ok? I am not tall enough to reach the roof. Ah, yo no alcanzo, yo no soy tan alta para alcanzar el techo, ¿verdad? ¿Ok? Ahí estamos ocupando el enough. ¿Qué más? As, ya eso ya también lo vimos. Much, many, countable and non-countable nouns. Y aquí te decíamos, oh, too many significaba. Muchos. Mucho, vea, o sea, demasiados, vea. And then, if I say fewer, fewer. Pocos. Menos, menos. Few, pocos, fewer, menos, ¿ok? More. Más. Más. There aren't enough buses. Too much traffic. No podemos contabilizar el tráfico, ¿verdad? Less pollution. More, bla, 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 bla. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? In this lesson, comparing houses. Ya lo vimos también. El too much. ¿Cómo hablábamos de los deseos? ¿Cómo expresamos nuestros deseos? Diciendo, I wish. I wish. ¿Y después? I wish. Ay, quisiera que la teacher Vilma fuera nuestra profesora otra vez. ¿Cómo lo diría? I wish the teacher Vilma. I wish teacher Vilma. Being. I don't know. Sí, ¿no? El pasado. Estoy perdida. Chico. Ah, ya ven. Vamos, Gisela, Gisela, Gisela knows. Ella ya la vi que sí, ya. I wish teacher Vilma I wouldn't our teacher again. I wouldn't teacher again. Tan linda. Ahí, pero fíjese que la casi, casi, pero le faltó, bueno, le metió el would. Ahí tenemos que ocupar un pasado. ¡Ey! Quisiera que esto durara para siempre. Mm-hmm. I wish it would. I wish it would last. It would last. ¿Ok? Pero si yo digo, oh, que la teacher Vilma fuera, ahí digo, I wish teacher Vilma was. ¿Cuál es el verbo ser? Muy bien, Iván. Thank you. Where. I wish teacher Vilma were my teacher again. ¿Ok? Y así, acuérdense que el pasado es cuando deseamos algo, porque como no es real, lo que uno desea no siempre pasa, ¿verdad? ¿Ok? ¿Hay alguna canción, si ustedes la han escuchado, que se llama I Wish You Were Here? ¿La han escuchado o no? Pink Floyd. Pink Floyd, oh my God, Jonel, mira, así ve. Yeah, yeah. Pero miren, no fue al concierto de Scorpion. No,
No pudimos, ¿verdad? Hey, I wish I had been in the concert. Quisiera haber estado. Ahí ocupamos had been. ¿Ok? Ocupamos ya otra expresión que lo van a ver, obviamente, en el intermedio 3. ¿Ok? Yes, I wish you were here, pero ¿sabe qué? Hay otra. Y se la voy a mandar ahorita. I wish you were here. La primera que me sale justamente es Pink Floyd. Pink Floyd, la que usted dice, Jonah. Pero está la otra de esta chica. Miren que por eso se llama Abril, mi hija. ¡Abril Lavigne! ¿A dónde está? Este es para llorar, chicos. Abril Lavigne, así se llama. Ya se las voy a mandar. Ya se las mandé. ¿Cómo se llama? Así, lo mismo. I wish you were here. Quisiera que estuvieras aquí. I wish you were here. Where. Que estuvieras aquí o que fueras. Acuérdense que where es ser o estar. ¿Ok? Ahorita se las mando, guys. Y si no, ponga I wish you were here. La que dice Jonelle es la mejor del mundo. ¿Ok? Pero para no darle tanto a Pink Floyd, vamos a hablar de la Avril Lavigne. Ahí se las mando. Lindísima. I love it. Me encanta. Me hace llorar. Anderson? Do you like Adele? Of course. I love Adele. Oh, she's super cool. I mean, her voice is like subliminal. Adele. No se las pongo y no podemos poner esas canciones por aquí porque el video no se sube por los copyrights, los derechos de autor. Así que, chicos, cuando deseamos algo, siempre ocupamos el pasado. Recuerden, por favor, ¿ok? I wish I were in San Salvador today. Quisiera estar en San Salvador ahora. I wish I were. Quisiera vivir. I wish I lived in San Salvador. Quisiera vivir en Europa. I wish I lived in Europe. No, ay, quisiera no tener clases mañana. Solo es mentira, porque sí quiero. Ok, pero diríamos, I wish, ¿cómo? Quisiera no tener clases mañana. Wish I didn't have classes. Muy bien. I didn't. Ocupamos los negativos con didn't, ¿verdad? Quisiera no ir a San Salvador todos los fines de semana. De verdad. I wish. It's horrible. Traffic is terrible. Teacher. Yes, Iván. Tú podrías decir, I wish... I dislike. Me gustaría. I wish I dislike. Que no me gustara. Ajá. I wish I dislike. Pero en pasado. Disliked. Me gustaría no que no me guste. O quisiera que no me guste. I wish I dislike. ¿Qué es lo que no nos gustaría? I wish I dislike the shells. Las conchas, por ejemplo. I don't like it, pero no me gusta. Anyways, I wish I disliked them. I wish I liked. Me gustaría que, quisiera que me gustara. I wish I liked the shells, así las conchas. But for me, they're super nasty. Sí, se puede. Muy bien. Obvio, guys, si es cualquier otro verbo y fuera en negativo, ocupamos... Didn't y el verbo en presente, pero si fuera en afirmación, el verbo va en pasado. Muy bien, vaya, vamos a ver qué más nos quedó pendientes. El present perfect versus simple past. What is the difference? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tiempos, chicos? Present perfect, something you
maybe it will be continue doing that. Something we include is not completed. It's not still not completed, probably, or just have been completed. O acaba como de acabarse eso, ¿verdad? Justamente, it includes the past and present. O sea, ya son pasado y presente juntos. Y el simple past, pues allá se quedó, ¿verdad? El simple past es ya pasado. Ya lo pasado, pasado. Aparte, besides... Guys, hay dos palabras y que hay muchas personas, no les digo a ustedes, obviamente. Pero, ¿qué significa esto, guys? What I just sent to you, or I'm gonna write it here. Look at this, what I'm writing beside. Do you know? Don't remember. The wall is beside me. It's like next to. Y para los que nunca me pronuncian la S, por eso siempre se lo digo, hey, es besides. Eso significa además, además. O aparte de eso, ¿verdad? Con la S. Si digo beside, es como a la par. Si digo besides, es como además. También. Parte de eso, también. Feos. Muy bien, exactamente. Por eso, la S, ¿verdad? Acuérdense, es súper importante la S. Ok. Besides that, y aparte de eso, la estructura, ¿cuál sería? La afirmación, por ejemplo, es sujeto, have, y el participio. ¿Sí? Cuando estamos hablando de un present perfect, ocupamos el participio. ¿Cuál es el participle of the verb it? It. Eaten. Eaten. All right. What about go? Gone. 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 All right. What about get? Oh, forget. Forget. Forgotten. Forgotten. All right. Si se fijan, yo siempre les... como he insistido, aprendamos pasados y participios de verbos, ¿ok? Créanme, guys, que es súper difícil, yo sé, es difícil, pero hay que aprenderlos. Ahorita tenemos la tecnología, y gracias a Dios tenemos Wi-Fi, que podemos tener todo lo que queremos, ¿verdad? Si ustedes tienen internet, si se están conectando ahorita, if you're connected to the class, obviously it's because either you have data, porque tienen datos. Hey, data y data es lo mismo, chicos, ¿ok? Data, data, ¿ok? ¿Cuál otra palabra es la misma? Me acuerdo mi jefa, bien linda, she was super nice. She was very young, super young. She was like 20, so ya casi yo le doblaba la edad. Ok, and she said... You need to drink vitamins. You need to drink some vitamins. Y yo así como, vitamins. Vitamins. ¿Por qué? Guess what? She was British. She's British. La británica, ¿verdad? Inglesa. Entonces me decía, vitamin. Y yo la había escuchado como vitamin. Y me dice, ah, sí, así lo dicen los gringos. Pero nosotros lo decimos vitamin. Vitamin. ¿Ok? Data, data. ¿Ok? Cualquiera de las dos formas. Ajá, entonces, ¿cuál es el sujeto? Perdón, ¿cuál es el auxiliar que ocupamos para present perfect? Have or has. Have or has. Muy bien. ¿Y en pasado? Have or has, not. No, pasado. No, en simple, pasado. Pasado has... simple. Uh-huh. Only the verb in past simple. Depende. El verbo en pasado sí es afirmativo. Ah. Pero si es uh-huh. negativo, ¿cuál auxiliar usamos didn't. Para preguntar? Y para preguntar haven't. Y negar, ¿verdad? Did. Have all right. Not. Did. Have not. Did. ¿Ok? Mm. Cambiamos el verbo en negativo y afirmativo. Por ejemplo, yo digo, I didn't went. ¿Está correcto? Is that correct? No. No, ¿verdad? Se dice I didn't
Go. Go. No, no fui. Fue Tete. Ah, ¿y cómo podrías decir entonces? Yo no fui, teacher. No fui. Yo no fui, teacher. Ahí Xiomara fue la que... ella fue. Ella tuvo la culpa. Ajá. I wasn't me. No. I wasn't me. Yo no era yo. Sería entonces muy bien, Xiomara. Gracias. Muy súper bien. Pero se dice it wasn't me. No fui yo. Ok. It. Se los escribo ahorita. It was not me. Yo no fui. It wasn't me. Ok, mm-hmm. No es I was not, ¿vea? O sea, yo no fui, I was not a very intelligent person. Nunca fui una persona inteligente. I was not. Pero si digo, yo no fui, hey, yo no fui, that's not my fault. It was not me. Ok, the next, let's see, que saben qué, chicos, estuve como 20 minutos antes de la clase normal porque estos chicos de las 8 no paran de hablar. Nada que ver con, perdón la comparación, nada que ver con algunos de aquí de esta clase. Entonces comencé 20 minutos antes y creo que no fue una buena idea. It was not a good idea porque ya me siento, me da un poquito la cabeza. I have a headache. Ok. Have you ever seen the rain? Vaya, ¿cuáles eran las sequence words? ¿Cuáles eran las palabras que ocupábamos para darle secuencia a las actividades? O whatever we said or did. First, then, first, next, yes, after, no. That, after that, first, final, then, after that, ¿qué más? Finally. Besides, then, could be. Then, besides. Muy bien, Ada. Thank you. Ok. Y al final, verá. Eso sí, finally, eso siempre va al final. Y el first siempre al inicio. Ok, let's continue. And we were talking also about the simple past. ¿Verdad? Que el verbo to be se conjuga diferente. Remember that? Yes? Yes. Como quisiera que me enseñaran francés así, así, tan bonito como se aprende inglés, tan fácil. Ok. Miren, el simple past, simplemente ocupamos, ¿cuál es la estructura? Sujeto, subject. Plus, verb, el verbo ya conjugado en pasado, ¿ya? Más un complement. I heard a new, strange voice. Noise. Escuché. Sujeto, verbo en pasado. En pasado. Ok. Pero, igual que el verbo to be, ¿ya? Verbo es sujeto, verbo, y el complemento. Pero en negativo, sí cambia. Ya dijimos que es did not. Y el verbo va en forma. Present. Fase. Ajá, ajá. Forma base, la forma base del verbo. Base form. O como en presente. O infinitivo. Infinitive word. Pero si fuera en el verbo to be. ¿Cuál es la diferencia? Verb. Sería entonces verbo, no, subject y luego el verbo, subject, verb plus. En negativo. Ajá, en negativo. Subject plus verb to be plus not plus complement. Exacto. Miren, I was not. ¿Cómo diría
Yo no fui una buena hija. I know. Xiomara, a veces la regamos. Okay, I was not a good daughter. Okay, no fui. Pero si yo digo, yo no fui a la iglesia. Acuérdense que el verbo hacer y el verbo ir son dos cosas diferentes, ¿verdad? Ajá. I went to the church. No. I didn't. Didn't? Go to church. I didn't go to the church. Didn't go, Iván. Okay, didn't y el verbo. Okay, didn't go. Okay, yo no estuve en la clase ayer, teacher. I was not in the class yesterday. Exactly, no. Was not. ¿Verdad? El verbo to be completamente diferente. Si ahora, si les digo, yo no comí nada en el día. Yo no comí nada. I didn't eat anything. ¿Vea? El verbo. Ya no digo I ate not. ¿Vea? No, nada que ver. Ahí only the verb to completa. Be is solo alone. El verbo to be. Y si fuera de forma y digamos los verbos cuando hablamos de deseos, ¿en qué forma iba el verbo? Past tense. Siempre en past. Pero si fuera una situación irreal, nunca vamos a decir I was. ¿Ok? Se dice siempre I were. Siempre ocupamos were. Eso es la única como excepción. ¿Ok? Cuando ocupamos were para las situaciones irreales. ¿Ok? Como unreal conditions. Como condiciones irreales. Good. Ahora sí me ayudan, por favor, a hacer estas palabritas en 2 minutitos que terminamos, ¿ok? Pregúntenme en negativo. Háganme esto en negativo. Respondo lo mismo, la misma pregunta. What are you gonna drink today or tonight? You want to ask in negative form? In negative, yes, negative. What are you going to drink tonight? No, respondamos. No, en negativo, respuesta. I solo didn't respóndame drink la pregunta. Anything. Ajá. I didn't drink anything. Tomorrow or tonight. No, tonight. I am not going to. Didn't es el pasado. Acuérdense que el going to es para el futuro. Ok, yo lo que quiero es que lo hagamos en negativo. Be subject going to. Are you not I am going to... aquí tendría muy bien. Thank you. Aquí tendría que ir el not si fuera en negativo. Ok. I am not going to drink tonight. Good job. No voy, ¿verdad? I am not going. Ah, la teacher no va a ser nuestra profesora el próximo módulo. Vilma no va a ser nuestra profesora el próximo módulo. Why are you not going to be the teacher? Teacher, the la Vilma, Vilma, ah. Vilma. Vilma is not going to. Is, muy bien, Vilma is not. Why? Not going to be. No, hombre, chicos, ya tengo asignados otro grupo la Vilma. Otra semana. Es mentira que voy a ser su teacher otra vez. Pero en algún momento, así como a Gisela le pasó, lástima que el otro chico nunca terminó la clase, pero, ¿verdad, Gisela? Que ya hace tiempo estuvo, la tuve de alumna, de las poquitas personas que me vuelvo a encontrar. Son como 4 alumnos me he encontrado, ¿verdad? Otra vez. Pero... Persons in the group. Algunas personas o no trabajan, ya no, todos trabajan acá. Yes. Yo creo que como que le dan un poquito más de prioridad a las personas que cotizan. Me imagino que unos como que, no es para mí, ¿verdad? No les interesa. Even though it's free, aunque sea gratis, no les interesa. Y otros que quizás tal vez no están trabajando o el tiempo no les da o de verdad que
no se pusieron las pilas y dejaron el módulo, pero es imposible que dejen los módulos, chicos. O sea, aquí los hacemos en la clase, ¿verdad? Para eso estamos contestando las preguntitas o los ejercicios aquí en la clase. ¿Alguna pregunta, chicos? Porque hoy sí, ¿verdad? I am not going to, I will not go, I will not, bla, bla, bla. Acuérdense la estructura con will. Sería, I will not. I am not, y después going to. Uh-huh. I have a question. Okay. About the class. The next Tell me. Week. The next week, who is going to give us the link? You will be added in, maybe you will be added into a WhatsApp group, or... This group of WhatsApp is going to no, disappear, I don't no. Think so. Siempre les mandan un correo. You will receive an email. En el correo que usted ingresa, acuérdese la contraseña 12345, es lo mismo, el mismo correo, ahí se le manda. Ahí le dicen, ok, esta es la clase, este es el link, aquí está la lista de reproducción, aquí está para que se agregue al grupo de WhatsApp, etc. Este grupo okay. Que está ahorita se termina. Goodbye. Sí, por eso me despido, chicos. Hoy sí ha sido un gusto. Bueno, Ada también ya lo había visto. Ok, así no. Que, bueno, esperamos en algún momento, pero no el próximo curso, pero próximamente, maybe, ¿verdad? Ahí no, nos encontremos. ¿Okay? En el avanzado. En el avanzado. Sí, ya con el diploma, ¿verdad? Ah, ya soy certificado de INSAFOR. Ok, vaya. Entonces, it's been a pleasure, guys. Thank you for your participation. Thank you for turning on the cameras. Y bueno, si se fijan, comenzamos como 15 y si se fijan, quedamos como 9, 8, ¿verdad? El dicho dice, el que persevera alcanza. Así que no hay que tirar la toalla nunca, aunque algo, digamos, se nos más cuando es gratis. Nada de gratis, pero INSAFOR sí se los da de gratis. Imagínense. Estos cursos valen como $80. A mí me costó entrar en este grupo, por eso es que no lo dejo. Imagínense. Bueno, así que aprovechen, chicos. Aprovechen, aprovechen. Ok. Y espero que hayan aprendido. ¡Hey! ¡Goodbye, Marlenita Junior! ¡Qué bella esa princesa! ¡Hola, bebé! ¡Hello! Hola, dígale. Hola, hola. Hello, baby. You're very hola. Good. Qué linda. Qué bonita. Ya tengo sueño de decir. Ay, pobrecita. Vaya, pues, váyanse a dormir. Bye, bye, guys. Cuídense ya demasiado. Mucho hablé ya. Bye, bye. Cualquier cosa me escriben a WhatsApp. Ahí estoy. ¿Ok? Ok, thank bendiciones, you very chicos. Much. Un thank gusto you. Verlos y well, tenerlos yes. Acá conmigo. ¿Ok? Muchas bendiciones. Que Dios me los cuide mucho. Bye, bye.